A través de la historia, en las grandes contiendas que el hombre ha sido protagonista, existió una insignia vencedora, la cual los animaba a combatir, representando el espíritu de lucha de los soldados que se enfrentaban en combate defendiendo sus ideales. Esta insignia vencedora, por lo general, era un estandarte, una bandera, la misma que tenía en su composición, colores y gráficos que representaban preferentemente lo más representativo de las comunidades en disputa. En nuestro país, la historia de este estandarte no podía ser más rica y variada, adoptando como símbolo el pabellón de Pabellón Nacional que el doctor Gabriel García Moreno, en su calidad de presidente de la República, mediante decreto supremo, acoge desde el 26 de septiembre de 1860 el tricolor colombiano, la misma que fue ratificada por la Convención Nacional de 1861. Significado de la incineración de la bandera nacional. La bandera nacional es objeto sagrado que, incinerada y transformada en polvo, vuelve a sus orígenes, evitando de esta manera la injuria, el olvido y el deshonor. Es razón de que el símbolo máximo de la colectividad nacional y por tanto merece nuestro respeto. Con el pasar y devenir del tiempo, podemos darnos cuenta que es nuestro mayor símbolo patrio, el cual flamea altivo y orgulloso en todos los rincones del mundo, como fiel representante de una nación soberana, libre y democrática. Poco a poco se desgasta, se daña y llega al final de su periodo de uso. Sus colores desteñidos y rasgaduras son demostración de ello. El acto de incineración de la bandera nacional tiene la finalidad de continuar fomentando entre nosotros los ecuatorianos los valores cívicos, sociales, culturales e históricos. Además, nos permite recordar que no dejar en el olvido a nuestros héroes nacionales, quienes ofrendaron su vida por la libertad de nuestros hijos. Las banderas nacionales del Ecuador, que fueron juzgadas como inservibles en las diferentes instituciones, deberán guardarse para proceder anualmente a ser incineradas. Como es el 26 de septiembre, Día de la Bandera Nacional, en el cual estarán presentes autoridades, representantes de instituciones, tanto públicas como privadas, población en general y en especial nuestra querida juventud y niñez, futuro inmensurable de nuestra patria, todos juntos. Una vez que esta es renovada y ubicada en los altares patrios de las instituciones, la actitud de todos los ecuatorianos hacia ella se incrementa con sentimientos patrióticos y respeto incalculable. Levantemos con fe la bandera, rutilante divisa de honor. Es la sangre de nuestra frontera. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Saludamos en este día especial y felicitamos para engrandecer y enorgullecernos de nuestro Ecuador en este trío de colores que hacen la grandeza de nuestra patria. Felicidades, niños, felicidades todos para hacer de nuestro Ecuador orgulloso como somos, grande desde el pequeño lugar y hoy desde el lugar histórico de Girón.